primer trimestre de este año. Pero cuidado, no caigamos en la autocomplacencia. O sea, todo esto es manifiestamente mejorable, porque cuando empiezas a profundizar en los datos, pues claro, el número de hogares con todos sus miembros en paro continúa reduciéndose, pero es que todavía tenemos 1.113.100 hogares donde todos sus miembros están en paro. Luego, no le podemos decir a ese 1.100.000 hogares que esto va fenomenal. Queda mucho camino por recorrer. El tema de la, por ejemplo, las mujeres, máximo histórico de ocupación, pero lastrado por la alta temporalidad, un 27,7%, y por la alta parcialidad, un 24,5%. Es decir, que la buena noticia es que se sigue creando empleo, y eso es siempre una buena noticia. Pero hay que seguir perseverando en que ese empleo sea de más calidad, en bajar la tasa de temporalidad, en que los contratos a tiempo parcial sean realmente contratos a tiempo parcial, en que los contratos temporales vayan a menos y solo sean temporales los que estrictamente tengan que serlo. En definitiva, que hay que seguir perseverando mucho, y ayer lo decía también en la conferencia sectorial con los responsables de las comunidades autónomas, hay que perseverar mucho en las políticas activas de empleo. Hay que perseverar mucho en una mejor formación y en una mejor cualificación profesional de las personas que en estos momentos están demandando empleo, hombres y mujeres, para que lo encuentren cuanto antes.